wait up Buenas tardes, señoras y señores. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros al doctor Hugo Bausá, que nos va a hablar sobre Lucrecio y los tiempos modernos. Eh, el señor Hugo Bausá es doctor en letras por la Universidad Nacional de, de La Plata y doctor de la Université de París, Catre Sorbonne. Es filólogo clásico y ensayista. Como filólogo ha sido a lo largo de cuatro décadas profesor de lengua y cultura latinas en la Universidad de Buenos Aires, además de haber sido profesor visitante durante dos años en la Universidad de Santiago de Compostela y durante una breve estancia profesor de literatura latina en la Universidad de Perpiñán. También en su condición de filólogo clásico ha traducido a Virgilio, Propercio, Tíbulo y las, y las seis comedias de Terencio. Como ensayista, es autor de una quincena de obras, entre las más sobresalientes destacan: El imaginario clásico, Edad de Oro, Utopía y Arcadia, Voces y Visiones, Poesía y Representación en el Mundo Antiguo, Virgilio y su Tiempo, Mirada sobre el Suicidio, y recientemente, Afrodita y Eros, Mito, Culto, Rito, editado por El Hilo de Ariadna. Por uno de sus ensayos, obtuvo el Premio Municipal de Literatura que confiere el, go el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el campo de la ficción es autor de seis libros, el último de los cuales, Virgilio, Memorias del Poeta. Acaba de ser traducido al alemán. Bausa es académico titular de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, institución de la que ha sido presidente en dos ocasiones. Entre otras distinciones, fue elegido por unanimidad del cuerpo legislativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, personalidad destacada de la cultura. Doctor, lo dejamos en el uso de la palabra y muchas gracias por estar hoy aquí. Buenas noches. Agradezco a quien acaba de presentarme y antes de hablar, querría recordar a dos personas. La primera es Norberto Padilla, un querido amigo que hace un par de años el COVID lo sacó de este mundo. Norberto fue quien en dos o tres ocasiones me invitó a disertar en esta sala. Y también quiero recordar a Roberto Müller, que fue durante muchos, muchos años empleado de la biblioteca y que con el tiempo alcanzó el cargo de director. Tuve el gusto de tener a Roberto como alumno hace más de 40 años y con la frecuentación de los libros, charlas sobre cultura y por temas vinculados con la biblioteca, sin darnos cuenta, nos, de golpe nos percatamos de que habíamos caído en eso tan hermoso que es la amistad. Roberto murió en mayo de este año, así pues que quería en este momento recordarlo. Y también quiero agradecer al doctor José María Cantilo que me invitó a dar esta charla, quien hace un rato me habló por teléfono y me explicó que por un problema de salud se excusaba de venir. Agradezco la presencia de ustedes en un día tan asiago, ahora de golpe bendecido por la lluvia, con tantos cortes y con tantas situaciones que se viven en Buenos Aires. Por lo demás, ustedes se preguntarán, ¿qué sentido tiene que hoy, en una Argentina tan convulsionada del año 23, alguien hable de Lucrecio, un personaje que vivió hace un poquito más de 2.000 años? Es extraño, porque uno ve un mundo convulsionado, lo que pasa en Europa con Ucrania y Rusia, lo que está pasando en Cisjordania en este momento las revueltas que hay en París. En consecuencia, habría que pensar en algunos filósofos para ver de qué manera es posible recuperar un poco de equilibrio. Y en ese sentido, mi propósito es hablar de Lucrecio, personaje extraño, interesante, sobre el cual voy a decir algunas cosas. Ahí aparece un busto de Titus Lucretius Caro, Tito Lucrecio Caro personaje que vivió en el siglo I antes de Cristo. Ahí están supuestamente las fechas. ¿Cómo sabemos las fechas? Porque San Jerónimo, cuando trabajó las genealogías de Eusebio de Cesarea, explicó que Lucrecia había nacido en el año 90 y añadió algo más, que a los 44 años se había suicidado. En consecuencia, podríamos colegir que había vivido entre el 90 y el 55. Dato que es coincidente porque varios biógrafos de Virgilio, los más antiguos, Donato, por ejemplo, plantean que Virgilio asumió la toga viril el mismo día que había muerto Lucrecio. Es decir, la toga viril, el hecho de pasar a ser ciudadano, dejar de ser adolescenso para ser ahora hombre y poder votar lo cumplió a los 15 años, así que es coincidente con que habría vivido, eh, perdón, le habría muerto Lucrecio en el año 55. San Jerónimo añade algo más, algo terrible, que hay que tomarlo con beneficio de inventario. Dice que Lucrecio, a causa del exceso de filosofía, se había olvidado de los deberes conyugales con su mujer y que ésta le había proporcionado una suerte de dádiva o dosis afrodisíaca, con lo cual Lucrecio habría alcanzado la muerte. Más aún, dice que Lucrecio habría compuesto el poema en los momentos de lucidez que habría tenido en medio de esa duermevela extraña que le habría provocado la, la droga suministrada por su esposa. Entonces hay que tomarlo con eficio de inventario porque evidentemente San Jerónimo abona en favor del catolicismo, a en favor el tema de la inmortalidad del alma, y Lucrecio está situado precisamente en las antípodas. Así que tenemos el caso de un personaje, Lucrecio, que desarrolla una teoría, que es la teoría epicureísta, en un largo, largo poema que se llama De Rerum Natura. Ahí aparece el frontispicio de una copia del de Rerum Natura, que un fraile agustino, como pueden leer ustedes ahí. Habría copiado para el Papa VI IV, hablamos del siglo XV. Curioso porque es un poema epicureísta, un poema que plantea la materialidad, un poema inmanentista, un poema que no cree en la inmortalidad del alma, que considera que el ánimos y el ánime, es decir, el espíritu y el fluir vital, fenecen con la muerte. Y sin embargo, eso provocó un gran revuelo en el mundo papal. Y hubo varios papas que encargaron una copia del poema. Aquí tenemos el frontispicio de una edición del siglo XV, donde aparecen los primeros versos del poema. Si sigo a la otra imagen, ahí aparece la primera parte del poema. Es un poema extenso. En su forma actual tiene 7.400 versos. Es compuesto de seis libros. Quiere decir que cada libro tiene un poco más de mil versos. Nos da la sensación, por el contenido del poema, que el poema está inconcluso, porque curiosamente alguien que pretende entregar la paz a los espíritus y pretende aventar el temor a la muerte, sin embargo termina con el tema de la muerte inmortal y termina con la famosa peste de Atenas, que conocemos muy, muy bien gracias a Tucides cuando describe la guerra del Peloponeso. En consecuencia, tenemos un vasto poema. Y que paradójicamente, aun cuando Lucrecio niega la existencia de los dioses, más aún, dice que los dioses pueden existir, pero si es que existen, están situados en los intermundia, allá arriba, ni ellos se ocupan de nosotros, ni nosotros mortales debemos ocuparnos de los dioses. En consecuencia, pese a eso, el poema se inicia con un canto a Venus. Claro, sorprenderá, parece una contradicción interminis, como si él justamente contravirtiendo lo que dice. Pero sucede que Venus está sentida no como una divinidad tal como un pueblo imaginar la mitología común, sino como el espíritu vital que posibilita la existencia. Sin Venus no estaríamos aquí, sin Venus no habría animales, sin Venus no habría especie humana. Eso se debe a que Venus es la energía vital, la energía, el soplo que posibilita el acoplamiento de los seres y de las especies. El poema está escrito en un metro heroico, un metro solemne, que es el hexámetro dactílico. Es el mismo metro en el que están compuestos los poemas homéricos, las tres grandes obras de Virgilio, la metamorfosis de Ovidio. En consecuencia, este metro, que es el hexámetro dactílico, es el eje vertebral, el eje poético, que conforma toda la obra de Lucrecio le tenderé leer tres o cuatro versos para que sientan un poco la melodía, la cadencia, el ritmo de esta composición. Calculen que hay siete mil y pico de versos que están fundados justamente en esta métrica. Aeneadum genitrix ominum divumque volupla, alba Venus caeli subter la ventia asigna, quan mare navigerum, quam terra frugentimis, conque lebras parte quoniam tegens omni animatum, conque vitiri con lumina soli, Terea te de arte fugiun o entite nubila cael ado en dunco etum dun, tibi suarvis dalatelo summit in flores tibi ridon aqua ponti plac et dunco nitet de fu solumine caelam ese es el ritmo del hexámetro dactílico es un ritmo muy muy peculiar reitero en él están compuestos los poemas homéricos toda la obra de virgilio y gran parte de la obra de ovidio en especial sus metamorfosis Curiosamente, el caso de Lucrecio es un caso extraño, porque el poema de Lucrecio es un poema sobre la physis, sobre la naturaleza. El título de rerum natura significa acerca de la naturaleza de las cosas y la traducción al latín de dos palabras griegas que es perificios. Perificios en griego es acerca de la physis, acerca de la naturaleza. Y es el título con que los presocráticos se ocupaban de fisiología, es decir, de la física de la naturaleza. Uno, en un sentido lato, podría pensar el poema como la naturaleza, a secas, pero es más delicado nombrarlo con la palabra fisis, que es la palabra griega que implica un crecimiento de la natura, como que la natura no está detenida, sino que está en un perpetuo proceso de vivificación. El tema perificios es el nombre con que, Empédocles había bautizado una de sus composiciones, es el nombre que Epicuro de Samos, del quien me voy a detener, Epicuro de Samos había dado a sus 37 libros sobre la física. Es decir, que más que filósofo, eran fisiólogo, o fisiólogo en plural, ¿no? es decir, ocupado de la física. Uno debería distinguir en la filosofía griega dos líneas paralelas y yuxtapuestas Una los de Jonia, de la Asia Menor, que se ocupaban de la física, de la natura. Sería el caso de la gran mayoría de los presocráticos. Y luego, en la tierra continental, el viraje pega no a la natura, sino al hombre. Y lo que importa es la ética. Porque de todos los cánones y ramas y líneas de la filosofía, uno cuando empieza a estudiar filosofía se sorprende con la metafísica, con la ontología, la noxiología. Pero finalmente, a la postre, descubre. Que lo más importante de la filosofía es la ética, porque si no hay ética, todo lo demás se derrumba. Y el gran ejemplo, en la cabeza del pináculo, es la figura de Sócrates, que incluso en el momento crítico, en que luego de un juicio injusto lo condenan a beber la cicuta, sus discípulos lo visitan en prisión y le explican que tienen preparada la huida, y Sócrates indigna. Dice que él siempre ha estado en favor de la ley, en favor de la ética, en favor de la polis, y que en el momento supremo en que se juega su vida, él no puede claudicar de sus ideales. Y en consecuencia, rechaza el ejemplo y fustiga a sus queridos discípulos por la propuesta que le han efectuado. Y más aún, Sócrates en ese momento extraño, extremo, pondera al carcelero, porque el carcelero, pese a que cumple una misión. Propiamente nada delicada, sin embargo lo hace con honradez. Y Sócrates lo alaba. Y en el texto griego, si uno logra leerlo, vemos que Sócrates se dirige a él con diminutivos afectivos. Es decir, que ahí uno ve que la clave de la filosofía en la perspectiva griega, del mundo propiamente griego, termina siendo la ética. Bueno, acá tenemos el comienzo del poema. Y ahí aparece Venus como. Ese hálito vital que posibilita la vida a las especies. Paso a otra imagen. Bueno, ahí aparece. Perdón, volví a la anterior que había puesto. Aquí aparece la famosa pintura de Caravaggio, San Jerónimo escribiendo, de comienzo del siglo XVII. Eso está en la Galería Borghese en Roma. Ahí está el testimonio más completo sobre la vida de Lucrecio, en el cronicón de Eusebio Cesareo, que, dije que lo recogió San Jerónimo. Y ahí es donde tenemos esos datos que, evidentemente, hay que tomarlos con beneficio de inventario. Acá aparece la figura de Demócrito, porque entre los presocráticos, <coughs> Demócrito de Abdera, reitero, Demócrito de Abdera, allí aparece la imagen. Que según leo aquí está en el Museo Nacional Arqueológico de Nápoles, fue hallado en la villa de Ipapiri, en Ercolano, sobre la cual después voy a detenerme. Demócrito es probablemente el primer filósofo griego, evidentemente del mundo presocrático, que explica que el mundo está formado solamente por dos cosas: por átomos y vacío, que todo lo más no existe. Y más aún, arriesga su teoría de que los átomos. Son partículas para la época indivisibles, de variadas formas, que son eternas y que están en número de infinito. Y que estos átomos, según explica Demócrito, por ley de gravitación caen perpendicularmente, salvo algunos que, ya porque tienen diversa forma o ya por una circunstancia debida al azar, se escapan de esa regularidad lineal de la gravitación y toman un rumbo distinto. Eso en griego se llama la parénclesis, palabra que los latinos tradujeron como clinamen, sería como la declinación. Quiere decir que los átomos van cayendo y paralelamente, alguno se desvía ya por la forma o ya por una cuestión azarosa y rompe la combinación. Ahora, los átomos son eternos y como los átomos son eternos, no desaparecen, porque además sabemos por la ley de Lavoisier que en la natura nada se pierde sino que todo se transforma. Así que estos átomos caen en esa cadena atómica y se recomponen formando nuevas formas. Es curioso porque esa imagen hizo que Borges, en un cuento memorable, el Inmortal, no sé si lo tienen presente, Borges por allí una vez manifestó que ese fue el cuento más difícil, tal vez el cuento más largo, y el cuento sobre el que más lucubró. En el inmortal, Borges plantea una tesis fundada en Demócrito, de que si los átomos son eternos, no desaparecen, los átomos se recomponen en nuevas formas, en la ley de la metamorfosis. Entonces podría ser que en el cuerpo de Borges, lo dice Borges, pudiera haber algún átomo que fuera de Demócrito, de Empédocles o del mismo Lucrecio. De la misma manera, en cada uno de nosotros, puesto que estamos constituidos por átomos, Podría ser que tuviera en nuestro interior alguno de los átomos de estos personajes. Así que Demócrito plantea esa extraña idea, idea que después retoma modernamente Michel de Montaigne. En 1583 se hizo una edición de la obra de Lucrecio, Terrerum Natura. De ese ejemplar, en Inglaterra, salió a la venta, en una especie de anticuario, un volumen y un bibliotecario, el bibliotecario del Eton College, lo encontró y lo compró en un precio razonable. Lo llevó al college y empezó a estudiar el ejemplar. En la primera página, es decir, en la portada, el dueño del libro había escrito su nombre, pero el segundo propietario lo borró y encima anotó el suyo. Por más que se intente leer el panincesto, es decir, lo que está abajo, no es descifrable el nombre del primer propietario. Pero en la tercera guarda del libro hay una inscripción marginal. Las notas marginales son generalmente las cosas más interesantes, porque el momento en que Lucrecio habla de que los átomos se recomponen en nueva, en nueva materia, ese segundo, el primer propietario en nota marginal escribió: probablemente podría darse el caso que los primeros átomos de los que habla Demócrito y Lucrecio se recompongan y luego formen parte de mi ser y yo vuelvo a ser Montaigne. Quiere decir que Michel de Montaigne leyó el De una Natura, reflexionó sobre el tema del atomismo, atendió a que los átomos son eternos, que siguen cayendo, que se reconfiguran y que podría ser que hubiese un nuevo Michel de Montaigne en 1583 cuando sucede esa edición. Cuento todo esto para que vayan viendo... Cómo Lucrecio ha influido muchísimo en toda nuestra perspectiva. Bueno, este es Demócrito que plantea esta teoría. Ahora, sobre los pasos de Demócrito se asienta otro pensador importantísimo que es Epicuro. Si les interesa de Demócrito, antes de entrar en Epicuro, Demócrito era natural de Abdera. Abdera es un sitio histórico, geográfico, pero que tiene una cantidad de relieves míticos, porque según la tradición más cercana, el rey de Abdera tenía un tropel de caballos cuyas características eran carnívoros. Y pasó lo que ya imagina. Un día los caballos se devoraron al rey. Sobre lo cual la mitología griega tiene muchas hipótesis. Modernamente, en nuestro mundo, Leopoldo Lugones, en un contario, es decir, una colección de cuentos que llama las fuerzas extrañas, tiene un cuento celebérrimo que se llama Los caballos de Abdera donde retoma ese mismo tema. Fíjese cómo estos temas clásicos no están muertos, sino que tienen un revival, siempre reaparecen, y siempre nos dejan alguna sustancia, algún sentimiento. Bueno, sobre los pasos de Demócrito de Abdera, se funda este señor que es Epicuro de Samos. Samos es una isla, aquí aparece un retrato de Epicuro, todos estos retratos son en mármol, son de época helenística, no helénica, sino helenística, ¿no? Es decir, de Grecia fuera de Grecia. Realmente están hechos el mármol, no el mármol de Paros, que es el mármol más fino, el mármol de Paros es el mármol más selecto de Grecia. Las grandes estatuas de los grandes este, escultores, Fidias, Praxiteles, etcétera, Policleto, todos eran el mármol de Paros. Pero después las carteras de Paros quedan como momentáneamente abandonadas y trabajan con mármoles de una calidad diferente. Y los romanos pues hacen copias con mármoles traídos de Carrara, ¿no? Es decir, actualmente en Carrara, como ustedes saben, hay una cantera poderosa desde la cual Miguel Ángel sacó los mármoles para sus estatuas. Él mismo los seleccionaba y desde Carrara hasta la costa hay unos dos kilómetros hay un pequeño ferrocarril que pertenece a la cantera donde trasladan esos mármoles. Así que la historia de los mármoles es interesante, pero el gran mármol es el mármol de Paros. Así que acá tenemos una estatua de este busto de Picuro. La obra de Epicuro permanecía perdida, no teníamos rastros de ella. Había un montón de referencias a Epicuro a través de autores sucedáneos. Y en, en Aonda, en Asia Menor, en la actual Turquía, hay una inscripción donde estaban volcadas algunas máximas de Picuro. A diferencia de Demócrito, que escribía en verso, Epicuro en cambio, escribe en prosa. Así que sus tratados que parece que eran 37 están en prosa. Lo que Epicuro hace es retomar la idea de Demócrito de que el mundo está constituido por átomos y vacío, que no hay una vida post-mortem, que no existe un alma inmortal y consecuentemente la energía y el alma fenecen junto con la muerte física del cuerpo. Con eso tanto Demócrito, Epicuro y después Lucrecio Pretenden aventar el temor a la muerte. Es decir, la muerte es la finitud, pero no habría que pensar en un mundo postmortem, no habría que pensar en un infierno, no habría que pensar en ninguna de esas fantasmagorías que uno imagina en una vida del más allá, porque supuestamente el alma fenece con el cuerpo. La obra de, de Epicuro estaba perdida, hasta que hace poco tiempo empezó a reaparecer. Fíjense, parece mentira que en un momento del siglo XXI uno vuelva a estos autores, pero fíjense la importancia. Ahí aparece Carlos Marx, que en el año 1841 hizo su tesis sobre la diferencia entre la filosofía de, Democri de la naturaleza de Demócrito y de Epicuro. Así que Marx es el que de alguna manera rescata el materialismo de Demócrito y Epicuro y lo vuelca a una visión materialista del mundo contemporáneo. Así que a partir de Marx, Demócrito y Epicuro están vigentes. Más aún, Einstein, el gran físico, se interesó muchísimo en Epicuro, y tiene algunos trabajos vinculados a Epicuro. Más aún, Heisenberg, el famoso físico, premio Nobel, retomó estas ideas y se le atribuye la siguiente frase. Yo como físico sé muy bien mi mujer está formada por átomos y vacío. Pero si la trato solo como tal, la pierdo. Lo cual hace pensar que habría intuido que podría haber otra cosa más. Eso se le atribuye a Heisenberg, al gran, filo, al gran físico contemporáneo, físico-filósofo. Ahora, para hablar de cómo se fue encontrada la obra de Picuro tengo que remitirme a Lucio Calpurno Pison Quesonino, cónsul en el 15 Cristo, no, before Cristo. Este es un personaje extraño. Había hecho todo el curso sonoro en el mundo romano y llegó a tener la condición de cónsul. En determinado momento fue nombrado prefecto o primer prefecto de Macedonia, algo así como gobernador de Macedonia, la figura estelar, cumbre de Macedonia. Macedonia, estamos hablando del norte de Grecia, que había cobrado vigencia con Felipe de Macedonia y luego con su hijo Alejandro Magno. Pero en el 186, los romanos en la batalla de Pirna se apoderaron de Macedonia y en cierto momento, a este señor Pizón, <coughs> perdón, le dieron la gobernación de Macedonia. Y este pisón sin escrúpulo alguno, hizo lo que, hacían, lo que solían hacer los romanos vencedores. Arrasaban con todo. Pero lo grave de este hombre, y lo que le censura Cicerón en un famoso discurso, es que él no trepidó en arrasar los templos, cosa que era un acto sacrílego que los romanos curiosamente respetaban. Pero este no respetó ni los templos. En consecuencia, este señor, en determinado momento, se trasladó a la Magna Grecia. La Magna Grecia es el sur de Italia. Desde Nápoles, que es la Neapolis, eso que es Nápoles, al sur, eso era la Magla Grecia, la Gran Grecia, la Grecia, digamos, de oro, luminosa. Y en torno de Nápoles hay dos ciudades importantes hostigadas por el Vesubio: una es Pompeya y la otra es Herculano. Y este señor, en Herculano, se hizo construir una villa, es decir, una casa quinta, fastuosísima. Ahí aparece una reconstrucción de la villa de, de Pison la reconstrucción está hecha acá en la, en la villa Yeti, ahí en Malibú, en California, ¿no? hecha por el Museo Yeti. Ahí aparece la villa, aparece una gran fuente, había un conjunto de estatuas en torno, aparece un efebo, del cual vemos la espalda, después vamos a hablar de la estatua esta, y en torno de la fuente había un conjunto de estatuas donde se enfrentaba, por ejemplo, un filósofo peripatético, perdón, un filósofo estoico, uno epicúreo, uno órfico, uno neopitagórico, uno platónico, uno académico. De manera que en un viaje peripatético, es decir, de caminata, se podía desarrollar o desplegar toda la historia de la filosofía, griega al menos. Esa fue la villa de Epicuro. La villa, de, perdón, de, de pisón. ¿no? Este pisón no solo construye la villa, sino que la villa incorpora dos bibliotecas, una biblioteca griega y una biblioteca latina. ¿Qué significa esto? No solamente el hecho de que había un acopio de papiros y pergaminos, sino que al haber un acopio de papiros y pergaminos, eso implicaba que debía de haber un bibliotecario. El bibliotecario no era un mero señor que fuera a colocar los volúmenes, es decir, los rollos de papiro en una estantería, en una especie de nichos, sino que este hombre además conocía el material con quien trabajaba. Y este personaje, este bibliotecario, era nada menos que un filósofo, Filodemo de Gádara, que era un filósofo epicureísta. En consecuencia, en torno a Filodemo de Gádara se nuclea un grupo de personas importantes que iban a escuchar a este filósofo de Gadra, del Oriente, que había llegado a Roma, y que de Roma dignamente lo habían pasado a ser algo así como bibliotecario o filósofo de la famosa villa de Pizón. Es interesante porque a la villa de Pizón y a las lecciones que daba Filodemo de Gadra, entre otros, asiste Julio César. Importante por varias razones. Julio César traba tal conocimiento y contacto con Pizón, con este gobernador crudelísimo, al punto de que se casa con su hija. La primera mujer de Julio César es la hija de Pisón. Y más aún, Julio César asiste a las lecciones de Filodemos de Gádara. Y si bien los epicureístas, que buscan el ideal del equilibrio, de la ataraxia, de la imperturbabilidad, de la tranquilitas animi, tranquilidad del alma, el ideal de la paz interior, una vida de anacoreta, una vida volcada a la contemplación interior, a pesar de eso, este filo de Gádara, contraviniendo un poco los rígidos principios del epicureísmo, él no hace política, pero eso no es obvio para que él teorice sobre la política. Y dicta un pequeño curso que se llama Acerca del buen rey según Homero. <coughs> Perdón que, como ustedes deducen, es un elogio de la monarquía. Pero no de la gran monarquía, sino de una monarquía menor, a la manera homérica, donde el rey, el monarca, conoce a todos sus súbditos. Y parece ser que Julio César asiste a las lecciones de este maestro, siendo Julio César una persona de unos 20 años. Así que la idea de ese imperio, de ese principado, de esa monarquía de Julio César, entre otras fuentes, habría que pensar, si también las lecciones de Filodemo no habrían... Sido base para plantear un mundo de orden monárquico. Este, paso a mostrarles el estado actual de las ruinas del Colano. Ahí tenemos el recinto donde se hallaron los rollos papiráceos. Estamos en la villa de Ipapiri, ¿no? la villa, la ciudad, de la quinta de los papiros. Ahí estaba la biblioteca griega y supuestamente la biblioteca latina. En esa época, evidentemente, no existía el códice, no existía el libro, se escribía en papiro o en pergamino. Los pergaminos eran de origen animal, venían de la ciudad de Pérgamo, de ahí su nombre, pergamine diftera, sería como cueros de Pérgamo, y en cambio los papiros venían de Egipto. Egipto era una provincia romana, no era una provincia que dependía de Roma, sino dependía directamente del emperador, era una provincia imperial. Y Egipto proveía a Roma tres cosas. Los papiros, el trigo y el oro. Provincia riquísima, que se la había autoadjudicado Augusto. Después fue motivo de litigios, etc. Así que se escribía en papiro. Los papiros se enrollaban, no en forma vertical, como aparecen en las malas películas de Hollywood, sino en forma horizontal. En consecuencia se iba abriendo como rollos y se escribía en forma de columna. Y se entornaba o enrollaban en torno de una varilla, el umbilicum, el ombligo, que podía ser de marfil, de, de cualquier elemento, madera, dependía de la calidad del volumen. Y esos se colocaban, esos volúmina, plural de volumen, ¿no? se colocaban en grandes nichos en la pared, como puede ser el nicho actual de un cementerio. Ahora, esos volúmina, cuando el Vesubio en el año 79 abrazó Pompeya y Arcolano, esos quedaron calcinados, carbonizados. Y al principio, cuando la zona de Nápoles estuvo bajo dominación borbónica, se pensó que esos volúmenes eran troncos de árboles quemados. Hasta que alguien advirtió que con la uña se lo podía descascarar y que se trataba de antiguos manuscritos, que evidentemente no podían abrirse porque al abrirlos se quebraba, se craquelaba. En consecuencia estuvieron mucho tiempo ahí abandonados hasta que a alguien se le ocurrió que en el Vaticano, en la biblioteca, había un personaje, un tal Piaggio, que había inventado un sistema para supuestamente abrir manuscritos. Así que lo invitó a este señor Piaggio, se trasladó, trasladó ahí a Pompeya, a la zona de Nápoles, y con un sistema donde ataba la punta del manuscrito en una tela encolada, y luego lentamente lo desplegaba en espacios más o menos de 20 centímetros, y luego lo cortaba y se podía transliterar lo que estaba escrito en ese espacio. Pero era una tarea ímproba y además el manuscrito terminaba absolutamente roto. De manera que esos rollos papiláceos permanecieron guardados. Como todo eso pertenecía a la misión borbónica, todo eso fue a, parar a París, a la antigua Biblioteca Nacional y ahí están depositados. Pero hoy día los napolitanos no permiten más sacar ese material y todo eso hoy pertenece a la Universidad de Nápoles, y todo eso fue colectado y trabajado por un famoso profesor, a quien tuve el gusto de conocer, Marcelo Gigante, que se ocupa de trabajar esos colanensis. Ahora el pobre ha muerto. Ahora, sucede que entre los papiros aparecieron textos de Picuro, y aparecieron numerosísimos textos de Picuro. Ahora, ¿cómo fue posible leerlos? Bueno, ahí viene la parte moderna. En la década del 40, del siglo pasado, en la Universidad de Oslo, tres químicos descubrieron una sustancia siruposa de ácido acético que sometida a alta temperatura permitía que los rollos sumergidos en ella pudieran desplegarse sin quebrarse. Y en consecuencia, gracias a ese método, al método de Oslo, pudieron leer una enorme cantidad de textos hasta ahora desconocidos. Aparecieron algunos textos de Platón, algo de Aristóteles, parte de los fragmentos de los 37 libros de Picuro, los textos de Filodemo de Gadra y muchísimos textos más. Hoy día la escuela filológica de Marcello Gigante, que está en la Universidad de Nápoles, trabaja sobre esos textos y los viene editando en forma bilingüe. Por ejemplo, acerca del buen rey según Homero, el original está en griego y enfrente está la traducción al italiano, puesto que ese estudio lo hizo un diosa italiana. Apareció el tratado de música del, del grupo pitagórico, eso lo hizo un en alemán, entonces tenemos el texto griego de un lado y frente a él el texto alemán, etc. Así que la escuela filológica, fundada por Marcelo Gigante de Nápoles, trabaja los papiri ercolanensi, es decir, los papiros de Herculano. <coughs> Perdonen. ¿eh? Bueno, ahí tenemos los restos de lo que fue la biblioteca griega. Ahí es donde aparecieron todos estos materiales griegos. Se presume que paralelamente debía de haber una biblioteca latina, pero esa se desconoce. Esto se da en Herculano. Herculano, dada la presencia de Filodemo de Gádara, se convirtió en un centro epicureísta. Pero paralelamente, caminando unos pocos kilómetros, unos 9-10 kilómetros, en Nápoles en un lugar concreto que se llama Pozzuoli, que pueden visitarlo hoy, había otra villa epicureísta, que era la villa epicureísta de Sirón. Sirón fue un maestro epicureísta, un epicureísta enrayé, ortodoxo, rígido, que consideraba que para lograr la tranquilidad del ánimo, el equilibrio interior, la eudaimonía, etc., era menester, no hacer política la política es enajenante. No tener férreos lazos amorosos, porque el amor termina siendo una bendición y un tormento. Y además... <coughs> perdón, nuevamente mi disculpa. En tercer lugar, no hacer poesía, porque la poesía entregada y concebida como pasión es desgastante puede llevarnos al cielo, pero también al infierno. Así que en la villa de Cirón no había que hacer poesía, ni tener lazos amorosos, ni hacer política. Pierre Grimal, cuando estudia el epicureísmo y habla de Cirón, sostiene que la villa de Sirón debía de ser lo que podía haber sido en el mundo medieval un convento, una abadía, un ámbito de monasterio, donde los feligreses se dedicaban al hora y la labora es decir, al trabajo y al campo de la oración, al campo interior. Y la famosa villa, que se la considera el jardín de, de Picuro o el jardín en este caso de, de Girón, lo de jardín hay que entenderlo no como un jardín versallesco, sino como una especie de huerto a donde los anacoretas estos irían a proveerse de los elementos para alimentarse, porque como ustedes deducen, eran vegetarianos. Se habla del quepos epicureísta, el jardín de Epicuro. Así que en este jardín, curiosamente, vivió cinco años Virgilio, de lo cual es un testimonio muy interesante, porque antes de que Virgilio compusiera las bucólicas, la enaida y de las geórgicas, Virgilio tenía un puñado de poemas menores, que se llaman con el término griego catalepton, que sería algo así como poesía escogida. Y en esos poemas, son diez poemas, hay uno, indudablemente no virgiliano, el número 5, que dice lo siguiente. Virgilio es joven, no tiene aún 20 años, y escribe un poema que probablemente nos puede haber pasado lo mismo a cualquiera de nosotros, porque Virgilio se despide de las musas, a las que llama con el nombre latino camenas. Y dice, adiós camenas, idos, es decir, adiós musas inspiradoras, idos, habéis sido dulces conmigo pero yo me debo a la verdad, en consecuencia, os doy el adiós, pero, dice, con todo, venid a visitarme, raro et pudender, en algunas ocasiones y raras veces. Quiere decir que Virgilio a los 18 o 19 años debe haber tenido una crisis vocacional, hacer poesía o hacer filosofía, que nos puede haber pasado a muchos de nosotros. Y Virgilio evidentemente escoge por la filosofía, a la sombra de su maestro, Cirón, pero sin renunciar plenamente a la poesía. Poco después muere Cirón, ahí Virgilio había estado cinco años, Virgilio hereda la villa, pero se aparta de la villa. Y más aún, ahí deja definitivamente la filosofía y se aboca plenamente al campo de la poesía. Parece que tenemos una triste... Orquesta de fondo, ¿no? O los estados gripales. Que a mí se me pregunto de dónde he recibido este contagio. Sucede algo curioso. Hablamos de dos villas epicureístas. Una de Pozzuoli, que está al lado de Nápoles, y la otra, que es la villa epicureísta de Cirón, que está distante de esta otra, 7-8 kilómetros. En el año 38 del siglo pasado, se encontró un fragmento papiráceo, es decir, un trocito de papiro, que tiene inscritos siete nombres: Virgilio, Varo, Vario, Tuca, Horacio y alguno más que ahora no recuerdo. Y da la sensación del sitio por donde fue encontrado: es que Virgilio y estos amigos epicureístas todos, que profesaban el epicureísmo a Gallé, rígido de la villa de Sirón, eso no era obstáculo para que caminaran siete, ocho kilómetros, llegaran a la villa de Filodemo de Gádara y que escucharan las lecciones de este otro maestro. Es decir, cómo un fragmento papilacio da la pauta de una interconexión de ambas villas. Es la zona muy poderosa, interesantísima. Es la ladera del Vesubio, hoy día una zona de viñedos, como lo habrá sido en la época de Virgilio. Así que aquí tenemos... Lo que eran los restos donde fue encontrada la biblioteca griega. Reitero, no fue de la latina, pero se presume que debía de haber una forma latina paralela. Ahí aparece el caso de Poggio Bracciolini, que es el personaje que me interesa. Sucede que en el siglo XV se produce un cisma en la iglesia y en un momento dado, simultáneamente, en la iglesia hay tres papas. Para no cometer errores, voy a leer los nombres de los tres para tener en cuenta. Uno era Baldassare Cosa. Este Baldassare Cosa procedía de Bolonia, se había apoderado del papado con sede en Roma de una forma supuestamente ilegítima porque parece ser que cuando el papa anterior, Alejandro V, fue a Bolonia, este... Baldassare Cosa lo invitó a cenar. Lo curioso es que el Papa murió esa noche. Entonces, las versiones circulantes sostenían que lo había envenenado. Tema clave, porque después se lo incriminará a este Baldassare Cosa por esa causa. Había un segundo Papa, que era Pedro de Luna, que se había presentado como Benedicto XIII. Este era español y estaba aposentado en el castillo de Terrapinian. Así que tenemos un Papa supuestamente romano el otro con ser en Perpignan, había un tercero que era Angelo Correr, que era un veneciano, que también se autotitulaba Papa, y se llamaba Gregorio XII. De este no hubo mucho problema porque poco después, en 1417, muere. Ante ese sisma, ante esa crisis extraña del papado, preocupó de tal manera que particularmente en Francia, en Süster, Cluny, en la Sorbonne y en otros lugares, Decidieron buscar una solución y pensaron que la solución era establecer un concilio, el famoso Concilio de Constanza, donde se iba a dirimir estas cuestiones. Además, en el Concilio de Constanza no solamente se iba a ver cuál era el Papa legítimo, sino que también se iba a establecer un freno a toda una embestida de los protestantes y también buscar un poco la unidad de la Iglesia. Así que en Constanza, esta ciudad. Ahí en la zona limítrofe con Suiza y Alemania, se reúnen los representantes de estos tres papas. Es un episodio interesantísimo porque cada uno llega apertrechado de su ejército y de todo el séquito de seguidores. Por ejemplo, el caso de Baldassare Cosa, este papa que estaba aposentado en Roma, llega con 600 seguidores y él llega en un carruaje que poco a poco de llegar. El carruaje se derrumbó y él temió por su vida. Y él pensó si eso no era un presagio de unos malos momentos que estaría por vivir. Así que dejó el carruaje arruinado, se había roto la rueda y siguió a caballo. Y el Papa llegó en un caballo blanco, absolutamente vestido de blanco, con su mitra. Además, a los costados iban dos condes, también en caballo blanco. Detrás de él venía un personaje que por, proveía un baldaquino, una especie de gran sombrilla que lo cubría. Y llegó con su mitra, aposentándose como diciendo: bueno, Acá el Papa soy yo. Y tenía el nombre de Juan XXIII. Atención con el nombre. ¿no? Ahora, cuando se lleva a cabo el Congreso de Constanza, el Concilio de Constanza, ese concilio se lleva a cabo porque el rey de Hungría, que a la sazón ostentaba la magnitud del imperio germánico-romano, fue el que lo convoca y el que lo nuclea. Y en contra de lo que Baldassare Cosa creía, se encontró con que fue incriminado. Hubo en la acusación 70 causales que incriminaron a este papa. Una de ellas es que habría envenenado al papa anterior, al que mencioné que habría muerto envenenado, y también, entre otras cosas, aunque parezca paradójico, que era un epicúreo, que no creía en la inmortalidad del alma. En consecuencia, en este concilio, lo condenan, le quitan la tiara y el ámbito papal, y lo ponen preso, y estuvo dos años preso en la cárcel imperial de Heidelberg. Ahora, ¿qué sucede? Este papa, o ex papa, bueno, hay que cancelar el nombre de Juan XXIII, que era vacante. Hace unos años, creo que en 1958, el cardenal Angelo Roncaldi, cuando asumió el papado, recordarán que él tomó el nombre de Juan XXIII. Pero el Juan XXIII primero fue un antipapa. En consecuencia, este personaje, Baldassare Cosa, queda como excluido de ese mundo y queda encarcelado. Ahora, él había viajado con sus seis secretarios. En el mundo vaticano de la época existía el scriptor, o en plural, scriptores, que serían como empleados administrativos de alta jerarquía, escritores, es lo que se buscaba de la correspondencia papal. Estos personajes eran personas cultas, evidentemente, y tenían un rol muy, muy peculiar dentro del mundo papal. Pero las personas clave en torno del Papa eran los llamados secretarios apostólicos. El secretario es el secretum, el que conoce el secreto del superior. Así que este eh, Papa o ex Papa de Cosa viaja con sus seis secretarios apostólicos. Uno de estos seis secretarios es Pollo Bracciolini, que está allí en la pantalla con ese rostro tan extraño y tan motivo de, de hasta de broma. Es un personaje interesantísimo. Aquí aparece en una capital iluminada de un texto de Varietate Fortuna, un texto del, del propio Pollo Bracciolini, sería Acerca de las variaciones de la fortuna, que es un tratado que él escribió ya con el momento que se retira del ámbito papal. Este Pollo Bracciolini fue secretario apostólico de ocho papas. Imagínense. El conocimiento que tenía del ámbito papal. Y además, un hombre de una cultura vastísima, uno de los más grandes humanistas que hubo en el mundo europeo en el siglo XV. Y este Pollo Baracciolini, entre otras cosas, cuando estuvo en un famoso monasterio del cual voy a hablar, copió la letra carolingia, que era la letra que había hecho Rábano Mauro y es la letra típica del mundo de Alcuino, etcétera Y cuando nosotros escribimos en Redonda, o en bastardilla, la cursiva nuestra, es la letra que inventa Pollo Bracciolini. Así que cada vez que escribimos, sin saberlo, estamos rindiendo homenaje al Pollo Bracciolini. Ahí a la derecha hay una muestra de la escritura de Pollo Bracciolini. Fíjese la fineza de este escritor. Y ahí aparece, bueno, en un texto de él, un texto iluminado, es decir, ilustrado con imagen, y aparece la letra M. Y aparece, bueno, este retrato tan particular de este pollo. Ahora, este era secretario apostólico de Baltasar y Cosa. De manera que cuando a Baltasar y Cosa lo destituyen del ámbito papal y lo aprisionan y lo llevan prisionero a Heidelberg, además de que en ese momento hubo un montón de ejecuciones por ahorcamiento, por ejemplo al reformador Hughes. Este pollo Bracciolini, que era el secretario privado, digamos, del Papa, se asustó y dijo, yo de aquí me escapo porque no sé qué va a pasar conmigo. Y tuvo un berretín. Quiso visitar los monasterios, abadías y conventos del sur de Alemania para ver si encontraba el poema de Lucrecio. Porque pasaba una cosa curiosa. Desde el momento en que el poema de Lucrecio aparece en Roma, el poema de Lucrecio aparece en el siglo primero a.C. Parece ser que lo editó Cicerón. Cicerón alaba la calidad poética del poema, pero no se inmiscuye en el campo de las ideas. Cicerón era estoico, Cicerón creía en el alma, en la inmortalidad, etc. Y en consecuencia estaba en la vereda de enfrente de las ideas epicúreas de Lucrecio. Entonces, el poema de Lucrecio entra en un terreno anodino, anónimo, se lo olvida. Es lo que los latinos antiguos llamaban la damnatio memoria, la condena al olvido. Es un poco lo que en el mundo moderno, como ustedes saben, es la teoría de la cancelación. Hay ciertas personas que se las cancela, se las borra del historial. Así que el poema de Lucrecio de golpe desaparece del horizonte europeo y no hay más vestigios del poema. Consta así en los registros de que en algunas abadías, monasterios, había habido una copia del poema, pero el poema no estaba más. Es decir, que deliberadamente lo habían silenciado. ¿Y quién lo silencia? Evidentemente el cristianismo, porque el poema de Lucrecio está en las antípodas del cristianismo. El cristianismo propende la inmortalidad del alma, la vida postmortel, etc. Y el poema de Lucrecio, todo eso lo da por anulado. En consecuencia, en las abadías, monasterios, etc., se habían ocupado muy, muy bien de sacar el poema de Lucrecio. Y el poema de Lucrecio desapareció. Así que durante toda la Edad Media, la Alta Edad Media y la Baja Edad Media, no había ningún vestigio del poema de Lucrecio. Solamente que fue un gran poeta, etc. Teníamos algunos pocos versos que había recuperado Virgilio, cuando en las Georgicas alaba la vida de la tranquilidad del alma, etc. Pero el poema no estaba. Los 7.415 versos estaban perdidos. Pero este pollo Bracciolini, tenaz, humanista, de grandes relaciones, de gran cultura, que había sido secretario apostólico de varios papas, tuvo acceso directo a las grandes abadías, monasterios, etc., del norte de Italia, del sur de Alemania y también de la zona cercana de Constanza, donde se celebraba este concilio. En consecuencia, empezó a peregrinar y peregrinó junto con otro secretario apostólico, amigo de él, también amante del mundo de los libros, pero de golpe empezó a tener celos de este otro segundo y se separaron. Así que Poggio Baracciolini empezó a recorrer monasterios. Concretamente, él se detiene en tres o cuatro monasterios clave. Uno fue en la bahía de Bobbio, ese es el norte de Italia. Allí descubre que estaba catalogado que había habido un poema de Lucrecio, pero el poema no estaba. Después se va a Murbach, en el sur de Alsacia. Ese es un centro de erudición del siglo IX, famoso por la erudición y, la, y los textos que ha había del mundo antiguo, pero ahí también consta que había habido un poema de Lucrecio, pero que no estaba. Después se traslada a Fulda. Fulda es un sitio a orillas del río del mismo nombre. y... Allí estaba la tumba de Rábano Mauro. Perdón, no la tumba. Estaba la tumba de, de San Bonifacio. Entonces, este personaje, Pollo Bracciolini, muy sutilmente pide hablar con el abad y dice que él se ha, ha llegado a este sitio, ha peregrinado, porque lo que quiere hacer es rezar ante la tumba de San Bonifacio. Quiere decir que el abad, ante esa prerrogativa, lo autoriza, lo hace pasar, lo aloja en la abadía y lentamente, que además es un gran psicólogo, lentamente va penetrando en el mundo de la abadía hasta llegar a la biblioteca. Pero sucede que la biblioteca, lo que se llama Scriptorium, es un lugar donde las abadías y monasterios está prohibido el acceso de aquel que no pertenece a la abadía. Son celosos, no quieren mostrar lo que está dentro en la novela de Humberto Eco, el nombre de la Rosa y el fil que luego se hizo, habrán visto toda esa historia. En consecuencia, sutilmente va penetrando y empieza a pedir libros cristianos, como diciendo, mi interés tiene que ver con el mundo de la cristiandad, hasta que cobra confianza y de repente pide el libro de Lucrecio. Y uno de los monjes se lo da. No lo puede creer. Enero de 1417, Descubre el único ejemplar que se conseguía, el único coche del poema de Lucrecio, de rerum natura, Ejemplar que pertenecía al siglo IX. Entonces lo manda a copiar. Nos hacer la labor de copiar 7.415 versos en un momento en que había escasez de papel. El papel es un invento chino del año 1000, más o menos. Así que toda una tarea en hacer esa copia. Y como bueno, tiene todo ese material, tiene el temor de llevarlo a Constanza. Además, sobre él pesa la sombra de haber sido el secretario apostólico de Baldassare Cosa. Entonces lo manda a Florencia. Y lo manda a un gran anticuario y humanista, amigo de él, Nicolò Nicolli, y le manda el poema. Pero este Nicolli, en una especie de avaricia, no se lo quiere devolver. Así que se arma una gran polémica. Finalmente, este, Pollo Bracciolini vuelve a Florencia. Finalmente lo convence, recupera el poema y se hacen copias. La copia originaria, la que mandó a hacer Pollo Bracciolini, año 1417, esa se ha perdido. Pero de ese mismo año fue tal la importancia del poema de Lucrecio que de ese mismo año circularon 50 copias. Y las copias llegaron a Roma, a París e incluso parece que a Londres. Quiere decir es que el pensamiento lucreciano de golpe cobra un revival en el siglo XV e invade Europa. Y curiosamente, invade la corte de los Medici, porque en la corte de los Medici estaban nucleados los grandes filósofos del momento: Marsilio Ficino, Pico de la Mirándola, Nicolás de Cusa. Es decir, y estos personajes se interesan fundamentalmente por el poema de Lucrecio. Y más aún, en esa corte. Hay un personaje famosísimo como el pintor Botticelli. Y Botticelli, luego de haber leído el poema, e influido por el poema, hace las dos obras geniales que hoy podemos visitar en la Galería de Uffizi. Ahora vuelvo sobre esa imagen. Bueno, aquí aparece El nacimiento de Venus. El nacimiento de Venus, ustedes recuerdan que Venus nace sobre el mar y luego en una concha marina recorre las costas hasta llegar a Citerea, en la, la diosa Citeria. La historia de Venus, míticamente, es el momento en que Urano, el dios del cielo, es evirado, es castrado por su hijo Cronos, y que cuando lo emacula de las gotas de sangre nacieron las Erinias, que son las diosas vengadoras de los delitos de los consanguíneos, y que de las gotas de esperma que cayó en el mar nació Afrodita. Por eso Afros en griego es la espuma marina, y Afrodita es la nacida del cielo. Al margen de toda la mitografía, si uno mira lo profundo de la mitología, Afrodita es un hilo conductor que religa el cielo con la tierra. Afrodita procede del cielo y llega a la tierra. Afrodita es el amor. Es decir, que por el amor uno puede de golpe recuperar la escala celeste. El amor sería lo más sublime, es lo que permitiría que nos recuperábamos en esa edad de oro ese paraíso originario así que esta afrodita es la Venus que exalta Lucrecio en el poema cuando Lucrecio habla de alma Venus alma en griego y en latín significa nutricia la que da vida no y cuando exalta esa alma Venus esos fragmentos esos ocho versos primeros del poema que yo leí recién en latín escándido eso es la base de esta composición de Botticelli es que Botticelli, absolutamente influido por el poema de Lucrecio, pone aquí a Afrodita, que es Venus, aparecen los céfiros, los vientos, del otro lado Neptuno, etcétera, que le van dando, insuflando vida. Y lo mismo aparece en esa otra imagen celebérrima, donde aparece la primavera, porque Venus, con la llegada de Venus, no solamente llega la vida, sino que llega la primavera, donde ella pisa, reverdece, emergen flores los árboles fructifican, el amor alado desciende, es decir que la llegada de Venus es la llegada del amor, es la llegada de la vida, es la llegada del sol. Así que todo eso está en el poema de Lucrecio. Que es decir, el poema de Lucrecio saltando barreras invade el campo de la pintura, por ejemplo, el campo de la poesía. Ariosto, Tasso y otros grandes poetas, Poliziano, trabajan el tema de Venus a partir de Epicuro y además, este personaje importantísimo que es Marsilio Ficino, Ficino fue un hombre de una cultura vastísima, es el que hace la Academia Medicea, la Academia Platónica. Este Marsilio Ficino, por indicación de Lorenzo de Medici, debió traducir a Platón. Platón en ese momento no se había leído en griego. La lengua griega estuvo perdida durante el mundo medieval. Recién la lengua griega aparece, reaparece en el siglo XV cuando los turcos otomanos se apoderan de Constantinopla. En consecuencia, los sabios griegos, que sabían griego, se trasladan cruzando el mar Adriático, se trasladan a las costas de Italia y se trasladan a la zona costera, ciudades como Venecia o Padua. Y ahí es cuando en Venecia aparece Manuzio, Aldo Manuzio, el gran tipógrafo, que hace los tipos griegos e imprime los textos griegos. Por ejemplo, la primera edición moderna de... Sófocles del año 1507, ahí están las siete tragedias, se imprime en 1507. Que decir que un señor que en Europa se murió en 1506 no había podido leer a Sófocles en griego, lo leía en traducciones en latinas. Así que hay todo un revival del mundo griego. Entonces los Medici encomiendan justamente a este Marsilio Ficino traducir textos griegos, etc. Y Marsilio Ficino se interesa evidentemente por Epicuro y se interesa por Lucrecio. Y escribe una serie de textos. Pero después, cuando adulto, Fichino terminó siendo sacerdote, cree en la inmortalidad del alma, etc. Renegó de esos primeros escritos y lo quemó. Pero dijo: Bueno, eso yo sí lo escribí influido por la juventud, dejado de llevar por la magia de los poemas de Lucrecio, etc. Pero hoy día no piensa en esas ideas. Pero ya el germen de Epicuro y de Lucrecio estaba en la corte mericea, y de ahí se desparramó por el mundo. Es el momento en que no lo ponen en el índex, en el index Librorum Prohibitorum, el índice de libros prohibidos, sino que se lo prohíbe en ciudades. Así que hay como una, un castigo, como una prohibición de Lucrecio. Y lo admiten a Lucrecio porque Lucrecio sobresale por la magnificencia de su poesía, aun cuando dicen que todo lo que está explicado no es una teoría válida, sino que es una especie de lucubración de carácter místico. Así que se lo tolera a medias. En la imagen anterior, que la pasé por error, epa, ahí aparece un libro extraordinario de Steve Greenblatt, se llama The Swerve: El Giro. El subtítulo es interesante: dice, ¿Cómo el, how the world, cómo el mundo llegó a ser moderno? Es decir, cómo el hallazgo del poema de Lucrecio implicó el nacimiento del mundo moderno. Esa es la tesis de este profesor Stephen Greenblatt, que es este profesor de Harvard, y que por esta obra que la publicó hace unos 15 años, ganó entre otros el premio Pulitzer, una, fue best en los Estados Unidos. Afortunadamente esta obra ha sido muy bien traducida al español, publicado creo que por la editorial Ciruela o una de estas grandes editoriales. Un libro extraordinario, se tradujo con el nombre El Giro. El subtítulo es de cómo el hallazgo de un manuscrito implicó el nacimiento del mundo moderno. Así que es una obra que es deleitable, digna de ser leída y es una obra minuciosa. Esas obras que, de las cuales uno no desperdiciaría ni un aspecto. Esas obras que uno subrayaría permanentemente. Bueno, aquí tenemos este pisón. La vila de Pizón, evidentemente, quedó destruida por la erupción del Vesubio, ¿no? donde los rollos papiráceos, confundidos con troncos de árboles que quedaron quemados, carbonizados, etc. Esos rollos, reitero, están en su mayoría depositados en la antigua Biblioteca Nacional de París, pero que hoy, gracias a la escuela Ercolanensis de la Universidad de Roma, del profesor Gigante, están siendo rescatados y traducidos. Bueno, y apareció de Mar... Estoy marcando mal. Bueno, vamos a. Ver. Ahora, ¿qué plantea Lucrecio? <coughs> Los seis libros de Lucrecio están dedicados a Ambemio. Memio es un personaje que había hecho el cursus honorum, tenía las más grandes magistraturas, pertenecía a una gens, a una familia aristocrática, era una especie de protector de Lucrecio y es a quien Lucrecio dedica el poema. Habría que recordar que en la antigüedad los poetas siempre estaban al merced de algún personaje famoso al cual le brindaban tributo intelectual y que los apoyaba y de algún modo los sostenía caso de Virgilio, Horacio o tantos otros. Así que Lucrecio dedica el poema a pero en todo el poema hay una exaltación de Epicuro. Él considera a Epicuro, aunque valga la paradoja, como un dios, como un iluminador, que es el ser que quitó el temor a los mortales, quitó el temor de la muerte y que en consecuencia desplegó una teoría que es la teoría mediante la cual el hombre podría, se utiliza el cerebro, el entendimiento lograr la felicidad en este mundo. En consecuencia, considera a Epicuro, reitero, como una especie de mente iluminada. Y todo el poemario, en todo el poemario hay a lo largo del desarrollo poético muchas invocaciones a Epicuro, como Epicuro que es el salvador. Incluso hay un verso muy famoso que después retoma Virgilio y lo coloca en la Georgica II que dice Felix cui potin rerum cognoscere causas». Feliz quien pudo conocer las causas de las cosas y quitó el temor al avaro Aqueronte, es decir, quitó el temor del mundo del, de la postmortem, porque el Aqueronte, el río de la muerte, es avaro porque no devuelve los cadáveres. Y hay una serie de ejemplos de Lucrecio que reaparecen en Virgilio y que después son reelaborados por poetas posteriores. ¿Qué es lo que plantea Lucrecio en estos seis libros? En los dos primeros libros. Plantea la teoría atomista. El mundo está conformado por átomos y vacío. No lo llama átomi, como lo llamaban los griegos, sino que lo llama primordia o arjai. Serían como las primeras cosas. Los primordia o arjai y vacío. Y que además, esos primordia, según explica Lucrecio, son eternos, indestructibles, móviles y que van formando una cadena. Y que esa cadena es la que se corporiza en las diversas formas. Y que cuando caen los átomos por la, a causa de la muerte, los átomos perduran y tienen una sobrevida. Y esa sobrevida hace que los átomos se recompongan de otra manera y la materia se recompone con otras formas. Ese tema que, como comenté hace un rato, lo, también le llamó la atención a Borges, cuando Borges, en el cuento El Inmortal, que es el primer cuento de la colección del Aleph, El Inmortal, ¿no? En el Inmortal Borges vuelve esa idea, ¿no? De que el día que se recompongan los átomos, tal vez en el propio ser de Borges puede estar algún átomo de Lucrecio, de Demócrito o de alguno de estos presocráticos. Tema que sorprendió también a Minsés Montaigne, como he mencionado, y también modernamente de este tema se ocupó este, Miguel de Unamuno. Cuando Miguel de Unamuno habla del sentimiento trágico de la vida, vuelve a insistir. En la tragedia de la vida, ¿no? La vida es trágica porque lo único seguro que tenemos, la única situación límite es la muerte. Y lo grave es que no sabemos qué hay detrás de la muerte, si es que hay algo. En consecuencia, todo este pensar lucreciano, saltando ejemplos, ha llegado hasta el mundo moderno. Y si miramos la obra de Lucrecio, esos seis libros, en los dos primeros desarrolla esta teoría física. En los dos segundos, en el tercero y cuarto desarrolla la teoría que podríamos llamar con un término moderno analítica, psicológica, porque habla de la psicología, de lo que es los sentimientos, lo que es el alma y lo que es también el mundo de las percepciones. Y ahí habla de las ilusiones. El gran error de la vida humana está en las ilusiones, que uno confunde la ilusión con la realidad. Y en los dos últimos, el quinto y sexto, habla de los fenómenos atmosféricos, que es que desarrolla toda una teoría física y, como mencioné hace un momento, Termina con el tema de la muerte inmortal, algo así como el día que la muerte mortal, inmortal, haya matado la vida mortal, solo quedará muerte. Con lo cual es una imagen apofática, negativa, sorprendente, ¿no? Que tiene que ver con la descripción de la peste de Atenas. Todo eso hace pensar que probablemente el problema podría haber estado, haber llegado a una forma inconclusa, ¿no? Ahora, si queremos ver los puntos propiamente epicúreos que coloca Lucrecia en el poema, les leo algunos simplemente de una manera ordenada. Por ejemplo, todo está hecho de partículas invisibles y eternas. Segundo, las partículas elementales son infinitas en número, pero limitadas en cuanto a forma y tamaño. Tercero, todas las partículas están en movimiento. En un vacío infinito. Cuarto, el universo no tiene creador. Quinto, todo surge como consecuencia de un cambio de rumbo. Es decir, las partículas caen, se derivan a otras líneas por razones del espacio y entonces ahí genera nuevas materias. Sexto, el cambio de rumbo es la fuente de la libertad y del libre arbitrio. Séptimo, la, la naturaleza experimenta sin cesar. Ergo, los seres humanos variamos. ¿no? Octavo, el universo no fue creado para los humanos ni alrededor de los humanos. Noveno, los humanos no son seres únicos. Décimo, la sociedad no nació en una edad de oro, sino en la lucha por la supervivencia. Undécimo, el alma muere. Décimo segundo, no existe el más allá. La muerte no es nada para nosotros. Todas las religiones son ilusiones de la superstición. 15. Las religiones son invariablemente crueles. 16. No hay ángeles, demonios ni fantasmas. El fin supremo de la vida es la potenciación del placer. Reitero, el fin supremo de la vida... Es la potenciación del placer. Décimo octavo, el mayor obstáculo para el placer no es el dolor, sino las ilusiones. Décimo comprender la naturaleza de las cosas produce un profundo asombro. Palabra clave de la cultura griega porque asombro, en griego es tauma, el asombro es el punto de partida de la filosofía y el punto de partida del quehacer poético. Y quiero destacar dos cosas. Primero, las obras de Lucrecio están tanto en los anaqueles de, de alta poesía como en los anaqueles que corresponden a la historia de la ciencia. No porque lo que diga Epicurio y Lucrecio sea veraz, sino porque en la historia de la ciencia, en una epistemología, ocupan un peldaño importante. Así que Lucrecio coparticipa de las bibliotecas filosóficas o poéticas y las bibliotecas propiamente científicas. Tal vez les interese saber algo más del pollo Bracciolini que les mostré hace un momento. Logró llegar a Florencia. El ex papa Juan XXIII, que era Baldassare Cosa, logró finalmente que lo liberen. Obviamente perdió el papado. Volvió a ser arzobispo de Bolonia. Y el pollo Bracciolini llegó a Florencia y por relaciones, por intelecto, por hombría de bien, etc se lo nombró canciller y fue canciller de Florencia durante cinco años. Tenía muchos hijos, hijos lo que hoy llamaríamos hijos naturales, pero finalmente se casó con una muchacha joven. Se casó legítimamente a los 56 años con una muchacha de creo que 26 o 28 años y con la cual convivió muchos años y con la cual tuvo seis hijos, cinco sacerdotes y una hija mujer. Uno de los hijos fue muy famoso porque formó parte de la famosa la Conjura de los Pazzi, donde mataron a Cosme Medici y al hijo de Poggio Bracciolini lo mandaron a la horca por haber formado parte de la conjura. Así que Poggio Bracciolini terminó en una vida realmente de regalía, de belleza, porque logró armar un matrimonio, tuvo varios hijos, fue canciller de Florencia, fue respetadísimo, y cuando murió, fue enterrado nada menos que en la famosa Basílica de Santa Croce, en Florencia, donde están enterrados los ilustres. Por esas cosas extrañas del destino, su tumba fue saqueada, robada, y la tumba no está más. Pero él pertenecía a un lugar de origen humilde, Terranueva, es un pequeño territorio ahí de, de Florencia, y sin embargo, para restituir esa profanación que habían hecho con su tumba, los florentinos decidieron rebautizar la Tierra Terranova y la o, Tierra hoy se llama Terranova Bracciolini y han erigido un gran monumento a su memoria. No quiero fatigarlos más con esta tarea, pero les quería mostrar cómo un poema durante 15 siglos o 14 siglos perdido y deliberadamente ocultado probablemente por la Iglesia, por las ideas materialistas que preconizaba, de golpe gracias a la labor y a la pesquisa casi detectivesca de ese pollo Bracciolini, se, exhumió, se exhumó y logró crear una imagen del mundo moderno de la cual estos grandes filósofos del mundo renacentista, Piccola Miranda, Ficino y los pintores como este Botticelli, exhumaron una relectura del mundo de Picurio. No quiero fatigarlos más con la tarea, así que les agradezco la presencia, especialmente en un día de lluvia. Muchas gracias. Si alguien desea comentar o preguntar algo, encantado. ¿Cómo? Claro. Correcto. Sí, evidentemente todo el medioevo está a mitad de camino entre dos caminos. Por un lado lo platónico y por otro lado, lo aristotélico. E incluso por allí se le atribuye a un filósofo inglés del siglo XVII. Que todos los seres humanos somos o platónicos o aristotélicos. Así que Aristóteles ha estado vigente naturalmente. Pero, y digamos la gran vigencia de Aristóteles se debió a Santo Tomás, a la suma teológica. Pero en el caso de Aristóteles hay un caso extraño. Porque cuando Aristóteles muere, hubo una pelea entre su sobrino y su discípulo directo. La academia, es decir, el ámbito donde Aristóteles profesaba sus ideas. Quedó para su sobrino. Y su discípulo directo, en cambio, se llevó la obra de Aristóteles y se fue a Pérgamo. En ese momento había dos bibliotecas rivales, la de Pérgamo y la de Alejandría. Y este se llevó la obra de Aristóteles a Pérgamo. Y Pérgamo fue incendiada. Y, en consecuencia, no se sabe si el Aristóteles que nosotros leemos hoy es el verdadero Aristóteles que se lo llevó a su discípulo de o si. Fue el Aristóteles averroizado, es decir, el Aristóteles que había sido traducido por los árabes. Así que sobre Aristóteles hay una polémica enorme. Hay un estudioso italiano, Luciano Camfora, profesor de la Universidad de Bari, un hombre octogenario, que escribió un libro interesantísimo, se llama La Biblioteca Scomparsa, la Biblioteca Desaparecida, donde hace toda la exégesis de la biblioteca de Aristóteles y sostiene que durante muchos siglos se leyó el Aristóteles averroizado. El Aristóteles tamizado por las traducciones árabes, y que recién, pocos años después, apareció el Aristóteles verdadero. Pero sí, efectivamente, Aristóteles es moneda corriente en el mundo medieval, más a partir de Santo Tomás, por supuesto. ¿Sí? Sí. Empezamos por el de mayor edad. No, una pregunta, el jardín o el cuerpo. Sí. Bueno, la palabra griega es la palabra kepos, que se traduce como jardín. Versalles es un kepo, por ejemplo. La huertita que tiene mi mujer en el fondo de mi casa es un kepos, es un jardín con distintas connotaciones. Entonces el kepos ep <coughs> el el epicureísta es una especie de, de gran utopía en el sentido de que los epicúreos van, conservan un jardín donde cultivan las especies de las que van a menester. Se autoabastecen. Porque una de las máximas del epicureísmo es la autarcía, el bastarse a sí mismo, prescindir de los demás. Entonces, para eso hay que tener un huerto. Y como eran vegetarianos, no se ocupaban de la carne. Entonces, el huerto les proveía los elementos que eran menester para la vida. Entonces, cuando se habla del quepos de Cirón, del quepos de Filodemo de Gadra o el de Epicuro hay que entenderlo como un jardín en el sentido de un huerto, ¿no? No sé si con eso queda satisfecho. No, porque he leído, o creo haber leído, eh, que él allí reunía, tenía una especie de escuela donde él eh, era una forma de alejarse justamente de la claro. política, Lógico. Eh, vivir con los amigos, que era uno de sus claro. principios. Claro. Bueno. Entonces, si ¿sí es verdad esto, o es? No, es. es es verdad y se puede constatar, no en el quepos de Picuro, porque ese no existe, pero cuando Filodemo de Gádara, perdón, eh, Cirón en Posilipo hace un quepos, el quepos que hace Cirón, donde vivió Virgilio Cinco años, de ese quepos hoy día existen las ruinas. Uno cuando va a Nápoles, llega a la bahía, va hasta Posilipo y ahí están los restos de lo que ha sido el quepos. Es es una región pequeña, 6-7 hectáreas más o menos, con un muro, donde había un gran huerto y ahí vivían los epicureístas de la escuela de Sirón, donde llevaban una vida apartada del amor, de la política, de la poesía, y tenían una sodalicia, una especie de amistad. En general eran todos varones, unidos por un lazo de amistad. Habría que pensar si no habría por ahí temas de homosexualidad, cosa que no lo sé, pero se intuye. Y Pierre Grimal, como dije hace un momento, señala que en ese quepo sería el equivalente a lo que podía ser un abadí, un monasterio, donde están los monjes que se proveen de los elementos de los que han menester, es decir, los sustentos para vivir, porque la clave es la búsqueda de la autarcía, prescindir del resto, no ocuparme. Por eso algunos censuraban a los epicureístas, que sin querer se acercarían un poco a los cínicos, es decir, por formar un quepo tan tan cerrado, se olvidan los demás. Es una posible crítica, ¿no?

Sí, para empezar, Greenblatt es profesor de Harvard, lo cual ya es de alguna manera un, un timbre de honor. Segundo, ha publicado en revistas de alto impacto, de, de gran contenido filológico, trabajos muy serios, es decir, una persona seria. Él narra esto como una especie de gran ensayo, y en tu lenguaje es una novela casi detectivesca, es decir, se sitúa en la piel de Pollo Bracciolini para hacer toda esa gran pesquisa. Y reitero, parece una novela detectivesca. Y a pie de página, en la edición británica o, o americana, él coloca todas las citas donde uno puede escarbar datos, ¿no? Y son correctos, están. No entendí si lo tuviera una crítica o, o un elogio. Lo mío, gran elogio. A, a que no podía dejar de Sí, elogio. sí, correcto. Sí, sino como un libro. De... Sí. Kino, una, una obra extraordinaria. ¿Cómo? Sí, sí, la traducción es muy buena. Sí. El giro está en español, ¿no? El giro, el giro. No recuerdo si es ciruela o cuál editor. No Hecho en Madrid, desgraciadamente, pertenece a esos libros caros, pues son importados, ¿no? Pero Eso es lo que no me acuerdo. Creo que era ciruela, pero no estoy seguro. Pero se encuentra con el greenblatt. 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 Stephen Grimblatt. Claro. Bueno, si uno cualquier persona de la calle le pregunta qué es un epicúreo, lo primero que diría la persona que es un gozador, que le gusta la buena comida, la buena bebida, a los hombres que le gustan las mujeres, a las mujeres que le gustan los hombres, es el goce sensual. Pero el epicureísmo no verdadero, en materia filosófica, es exactamente lo contrario, porque lo que se busca es el goce interior, el goce espiritual, que anula lo sensual. Entonces ha habido como un trastocamiento del concepto de Epicuro, ¿no? A la mundanidad de las cosas. El mundo se mundaniza, se laiciza. Porque en Epicuro o en Lucrecio está, a pesar de la negación del espíritu, o por lo menos que el espíritu fenece con la materia, sin embargo hay un espíritu que alienta la vida. Spiritus intus alit, dice el viejo adagio latino. El espíritu está presente, está en todos nosotros. Mi mujer, obviamente, desde el punto de vista físico, es átomo y vacío, pero yo intuyo que tiene algo más, porque yo no la trato como átomo y vacío. Y ese es el espíritu sinto-salit. El día que mi mujer desaparezca, además de quedar viudo, si es que ella se va primero, me encuentro con que no sé qué pasa con el espíritu sinto-salit. Entonces, ahí está la, la, la gran pregunta. ¿no? Los epicúreos están en un lado y los estoicos están en la otra. Los estoicos retoman la línea platonizante y los epicúreos se asientan en la línea aristotélica, un poco lo que decía allí la señora. Es decir, son las dos líneas que convergen divergentemente, ¿no? No convergen, que viven en forma divergente en manera paralela. ¿no? Es muy interesante ver cómo Borges tomó todas estas ideas y las relabora, los ensayos borgianos sobre la. Los presocráticos son muy interesantes. ¿no? Hace unos años, gracias a la señora María Codama, que ha fallecido, como saben, tuve acceso a la biblioteca personal de Borges. Ese era el Santo Santorum. María Codama no la mostraba a nadie, casos muy excepcionales. Yo, que era medio amigo de ella, tuve acceso a verla. Mientras la vi, tuve al lado la persona que me controlaba, que no fuera a tocar un libro, que no fuera a mover una página. Y de la biblioteca de Borges, lo que tenía María Codama en el Santo un de ella, serían unos 1.800, 1.900 libros, de los cuales yo solamente revisé 200 y pico que eran los libros grecolatinos de Borges, los grecolatinos. Además, no los demás no lo toqué ni los miré. Y revisé muchos de ellos página por página. Y era sorprendente ver la preocupación de Borges por los presocráticos. Borges no sabía griego, sí sabía latín, lo había aprendido. En el baccalaureado, cuando estuvo en Ginebra. Y, este, y en los textos griegos, Borges manejaba las ediciones bilingües, la Love Classical Library, que están en inglés y en griego. Y a nota marginal, siempre con lápiz, Borges escribía. Y si uno ve las notas esas, ve que Borges está absolutamente interesado por todos los filósofos presocráticos: Anaximenes, Ar Aristarco, y ¿cómo se llama? este Empédocles, preferentemente, ¿no? Y todo eso ha sido muy trabajado. ¿no? Así que alguna vez habría que retomar todos esos libros, ver las notas marginales de Borges y ver cómo eso influye. ¿no? Por ejemplo, recuerdo, y me dio emoción verlo, ustedes recordarán el cuento famoso que está en el Aleph, que es Funes el Memorioso. ¿Lo recuerdan, no? Y cuando Funes está en la banda oriental y se cae de un redomón y pierde la conciencia. Y en lugar de caer en una infralocura, que cae en una supralocura, donde no se le borra nada de lo que lee, le pide a Borges que le dé unos libros para que aprender latín. Y Borges le da el, el Tesaurus Lingua de Latina de Quillera, le da un tomo de Plinio y el tercero no me acuerdo. Y en el libro de Plinio, le da el libro séptimo de Plinio, de la historia natural, donde Plinio habla de la memoria. Y cuenta Plinio la enorme cantidad de personajes históricos que han trabajado el tema de la memoria. Por ejemplo, que Alejandro Magno conocía el nombre de todos sus generales y sus súbditos, etc. Y lo primero que hice el día que fui a esa biblioteca fue buscar el tomo séptimo de Plinio, de la historia natural, y empezar a revisarlo. Y justamente en el texto de Plinio, en latín, porque sí sabía latín, anota marginal hizo una serie de garabatos y escrituras no recuerdo lo que decía y que justamente es la base del cuento funes del memorioso que sí que uno podría hacer una especie de historia genética de esos textos a partir de las notas marginales de borges eso es un trabajo por hacerse no todavía no está hecho no así que son cosas que están en el tintero futuro ¿no? sí Correcto. Primera cuestión. Era un hombre cultísimo. Y al igual que Petrarca, por ejemplo, él se había ocupado en descubrir manuscritos antiguos. En Fulda descubrió siete oraciones de Cicerón. Descubrió las instituciones de Quintiliano. Descubrió el poema de Silvio Itálico. Pero a él lo que le llamó la atención es porque en todas las abadías, conventos, monasterios, había estado Lucrecio y lo habían borrado. Aparte, él, evidentemente, conocía muy bien Virgilio. Y si uno lee todo Virgilio y lo penetra Virgilio, se da cuenta de que toda la obra de Virgilio en realidad es una respuesta a Lucrecio. Lucrecio habla de la muerte inmortal. Y toda la obra de Virgilio se la podría resumir en lo siguiente: Sí, hay muerte, pero tras la muerte hay sobrevida. Entonces, en ese pandán, Lucrecio-Virgilio, habría sido el incentivo, tal vez, para que Poggio Bracciolini haya dicho, bueno, vamos a buscar el poema de Lucrecio. Con el agravante de que están mencionado en todos lados, pero no está en ninguna parte. Ergo, en algún lugar debía haber estado. Y ahí es cuando él se va hasta Fulda y busca el monasterio en la abadía y lo encuentra. ¿no? no sé si con ese comentario queda satisfecha su consulta. Sí. que Por ejemplo, se acaba con la muerte física, se acaba todo. Eh, y ahí es notable como es este, también da, la lejanía de esos eventuales dioses que, que no influyen sobre nosotros. ¿no? Están los intermundiales. Bueno, sí, sí, es verdad. No solamente sobre Borges, ¿no? sobre grandes pensadores modernos. ¿no? Estaba pensando en este mexicano famoso, este, que fue... Me borró el nombre. Un escritor mexicano del siglo XX, importantísimo. Eh, Octavio Paz. Octavio Paz tiene muchísimas referencias a Epicuro. E incluso el tema de la desolación, porque por más que Epicuro y Lucrecia ¿no? pretendieron establecer la paz, la armonía, y desarrollar de que la vida es bella, que la vida tiene placer, y que lo que uno tiene que hacer es aprovechar los placeres, no hablo de los placeres sensuales, sino todos los placeres, ¿no? el placer de la vida misma, la magia de despertarme todos los días y que no estoy muerto, estoy vivo, gozo, veo la luz, veo el sol, lo cual es una gran dicha, y en consecuencia el hecho de que, tras eso, supuestamente no haya nada, produce una angustia. Es la angustia que asume Montaigne, dice, qué pena que yo no pueda prolongar esto al infinito, sino que el día que finzco muero y se termina todo. Y esa angustia es la que asume Octavio Paz, en el laberinto de la soledad, por ejemplo, lo plantea, lo plantea el propio Montaigne, ¿no? Esa desolación de Montaigne, la angustia, la soledad, el asombro ante ese espacio sideral infinito, el que no sé en qué medida voy a formar parte, ¿no? Pues mis átomos se van a disolver y vaya a saber dónde terminan, ¿no? Espero que no termine la diatriba, masa, fulano, mescla, en otro mundo. Sí. Bueno, esa es una versión que dicen, ¿no? Sí, sí, correcto. Claro, correcto. Porque los ojos físicos no le habían servido. En consecuencia, el ojo físico hasta parecería ser un impedimento para ver lo interior. Es el gran tema del, del viejo mito de, de Tiresias, ¿no? Tiresias es un adivino griego, el hombre del gran conocimiento, que había pasado de hombre a mujer y de mujer a hombre. ¿Recuerdan la historia? Este, en un momento dado, él vio que había dos serpientes que copulaban, sintió una sensación rara, extraña, hasta de envidia, las golpeó con el báculo y entonces le cayó el castigo y le cayó la ceguera, porque la serpiente, es, en la tradición griega, es la sobrevida de un difunto. Y que pasados los años volvió a encontrar el mismo episodio y se encontró con que volvió a golpearlas y recuperó el estado anterior. En un momento dado, en la gran pelea que hubo entre Zeus y Hera acerca de quién gozaba más en el campo sexual, y había una discusión, entonces dijeron: Bueno, la única persona que puede resolver esto es Tiresias, porque pasó por los dos géneros o los dos sexos. Entonces le llamaron a Tiresias y, y Tiresias reveló lo que nunca debió haber revelado. Dijo que en la juntura la mujer goza, digamos, siete veces y el hombre goza una. Entonces este, él reveló algo que era un secreto del género femenino y era se indigna. Entonces era lo ciega, es decir, le quita la vista. Pero como Tiresias era hijo de la ninfa, Cariclo, él pide a la madre una sustitución. Y Cariclo, por más que se dirija a Polo, no puede recuperar la vista porque un dios no puede quitar lo que hizo otro. Pero en cambio le da la evidencia interior. Y en consecuencia, este, Tiresias tiene la gran sabiduría. Y la idea de que el ojo físico es un impedimento por la luz interior. Por eso Edipo se ciega porque el día que se percata de lo que ha hecho, haber matado al padre, unido a la madre, etcétera, él tiene una deuda con Tiresias, porque Tiresias, siendo ciego, se lo había predicho. Entonces se ciega. Otros estudiosos dicen que no, que lo hizo por soberbia, porque ahora Tires, Edipo le dice a Tiresias, yo ahora soy ciego como tú, y por tanto no me puedes correr con que tienes la visión, porque yo ahora también soy ciego y también la tengo. Porque la, la diferencia es que los videntes vemos el espacio. En cambio los ciegos no ven el espacio, pero ven el tiempo. Entonces en el ciego se le descorre el velo temporal, y el ciego conoce el pretérito, el presente, y lo proyecta y ve el futuro. Ese es el gran problema. Y respecto al número de uno en siete, de era Zeus, el número varía. Otros hablan de tres, otros hablan de siete, etc. Lo dejo aparte. Tema muy curioso, el tema de tiresias es interesantísimo. Lo plantea muy bien ovido en las metamorfosis. El psicoanalista, este, José Abadi, ha charlado mucho el tema de tiresias y una de sus hijas que es psicoanalista, etc., lo han trabajado. Y la hija publicó un librito sobre tiresias. Lo tengo, pero aún no lo he leído. Bueno, si no hay más comentarios, cortamos acá.